Qué tal, muy buenas tardes. Sean todos y todas muy bienvenidos a una emisión más de nuestros conversatorios tan claros como tan claro como el agua que marcan la, el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana. Como saben, los que nos han estado siguiendo en estos en estos conversatorios tenemos el privilegio de contar con la presencia de académicos de alto nivel que nos platican sobre algunos de los escenarios del agua que están trabajando. Y a lo largo de estos meses y ya años hemos podido confirmar cómo en México, en la universidad, existen cuerpos académicos, grupos de académicos eh, científicos. De, de la universidad que trabajan líneas de vanguardia que tienen que ver con el agua y hoy no es la excepción hoy es un privilegio contar con la maestra, con la presencia de la maestra María del Carmen Herrera Fuentes que es eh, entomóloga que trabaja en el departamento de hidrobiología de la Guamistapalapa y a quien le damos la más cordial bienvenida, María del Carmen. Muchas gracias por estar aquí. Okay, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, qué gusto de tenerte. Y vamos a empezar con un tema fantástico que, que, que no habíamos eh, considerado a lo largo de todos estos meses de actividades, porque está fuera de nuestro, de nuestro enfoque y ha sido Maricarmen quien nos ha iluminado. El tema, el tema de hoy es particularmente interesante, son los insectos como indicadores de salud del agua, ¿no? Algo que pocas veces tratamos, pero que es de primera importancia. Entonces vamos a, a platicar con Maricarmen Herrera, pero antes como como es el formato de estos de estos eh, conversatorios, yo le pediría a Mari Carmen que nos contara, que le contara a la audiencia cómo es que se desarrolló profesionalmente, qué estudió, en dónde estudió, por qué fue, cuáles fueron las decisiones que fueron configurando el, el perfil profesional que hoy tiene. Antes de que nos platiques, Mari Carmen. Le damos la más cordial bienvenida también al doctor Oscar Monroy Hermosillo, que es también de los promotores del, del Museo Gota de Agua. Gracias, Oscar, por estar aquí. Nos ha saludado. Entonces, podemos continuar, Mari Carmen. Cuéntanos cómo fue que se fue, cómo ha sido el desarrollo de tu perfil por profesional. Mira, yo crecí en un rancho en la frontera entre México y Estados Unidos, allá por Tijuana, allá por Tecate, y bueno, eso yo que despertó mi curiosidad y mi gusto por la naturaleza. Aunque cuando estudié, había decidido estudiar agronomía. Sin embargo, en ese tiempo que yo iba a entrar, no recibían mujeres en Chapingo, ¿sí? Entonces. Oh, a raíz de mi mamá me dijo: No, 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 estudia la prepa. Primero, Estás, era muy flaquita, era muy bajita. Estás como muy niña para irte ya tan pronto de la casa, para estudiar fuera y todo. Así que estoy, estudié la prepa y la, ya en la prepa tomé el área de ciencias biológicas y hice bachillerato con temas selectos de medicina. Se dieron cosas familiares y viví un mes en un hospital porque mi padre estaba enfermo. Y cuando regresé les dije: No, no quiero estudiar medicina porque no puedo trabajar ni con los ancianos ni con los bebés. Así que voy a ver que como había perdido el año, porque pasaron varios meses en lo que estuve allá con, con mi padre, pues este, decidí entonces empezar a ver qué, qué iba a estudiar. Primero fui a veterinaria. Yo dije, curar animales ha de ser un poquito más fácil, pero no, no fue por ahí. Y un día me encontré a un profesor que también trabajó en Guam, Iztapalapa, que era Edmundo Duquois, y yo había ido con su hermano a la prepa. Entonces él me decía, vete a químicas, ahí están todos tus cuates, estudia con ellos. ¿Y tú dónde estás? Pues yo estoy en ciencias. ¿Y qué estudias? Biología. Invítame. Y me invitó a la facultad de ciencias y fue que encontré mi lugar. Mi decisión fue que si estudiaba física o estudiaba biología. Pues las dos carreras me gustaban muchísimo y todo. Pero los laboratorios me, me encantaban. O sea, fue lo que me gustó más y me decidí por biología. Ya en biología, desde muy pronto, me gustó más la zoología, digamos, y poco a poco me fue gustando el estudio de los artrópodos, que son todas las arañas, los escorpiones y todos los crustáceos y los insectos. Y así fue tomando mi camino, ¿sí? Hasta hice mi, mis biologías de campo en libélulas, otra en tricópteros, que son insectos acuáticos y todo, y después entré a trabajar a la UAM, siendo ya en los últimos, todavía estaba en la, en la carrera, invitada por un, por un entomólogo, el doctor García Aldrete, y por el doctor Ramírez Pulido. Pero entré, pues era, no estaba titulada, así que era el ayudante de todo, de toda la zoología. Yo repasé todo lo que me pasé en la facultad, lo pagué en la UAM y fui tomando camino. O sea, me, me gustó mucho la, el camino de los artrópodos y durante muchos años ahora en UAM Xochimilco siempre hemos tenido entomólogos porque se dedican a la agronomía, cosas de plagas y demás. Pero en Iztapalapa, ¿no? En Iztapalapa solamente yo trabajaba estos estos bichos y fui tomando camino, ¿no? Este, los estudiantes me, me, me estudié en ciencias, en la Facultad de Ciencias de Biología. Ahí mismo hice maestría, hice una maestría en ciencias en zoología y luego hice una especialidad en entomología. Y fui tomando mi camino hacia, hacia esto que me dedico. Y dentro de Guam Iztapalapa, donde yo he sido muy feliz y he crecido en todos los ambientes, de, de la investigación, pues había muchas necesidades en cuanto a los estudiantes, por el gusto por estos animales. El que no quería estudiar arañas, quería alacranes, el que no quería insectos, el que no quería la ecología y todo. Y así fui depurando. Primero yo trabajaba con el maestro Abranco Belkowski, había ganado una plaza para hacer investigación en peces, pero siempre fui el profesor de entomología desde el día que entré ¿sí? y también daba esas clases. Y un día el maestro Abraham me dijo, creo que visceralmente te gustan más los insectos que los peces. Así que busca tu camino porque yo quiero que seas feliz en lo que haces, ¿no? Y aunque yo necesito esta plaza, pues preferiría que tú fueras muy feliz en lo que haces. Y así tomé mi camino y me independicé y empecé a formar el área, a, a, a trabajar en zoología y después me cambié a ecología. Ecología de insectos y de artrópodos es lo que yo a raíz de una invitación del doctor Alejandro Zavala, que necesitaban, ellos trabajan ecología vegetal, pero me dicen, es que nuestra planta tiene un agujero, que se lo hizo un insecto, pero no sabemos cuál es, ah, pues yo voy, yo lo colecto, yo lo identifico y ya así seguimos. Y me fui metiendo en esa área y ya tengo como unos 15, 20 años en, con ellos en ecología y me dedico a ecología de, de artrópodos como tal, o sea, tanto alacranes, arañas pero principalmente también insectos, ¿no? Que, que es el trabajo más, más fuerte. Así ha sido mi camino por la entomología. Muy bien, muy bien Maricarmen. Debo de hacer una corrección. Maricarmen Herrera no es de hidrobiología, es del Departamento de Biología de la UAM Iztapalapa. Oh, me, va, me va a dar la pamba el día que aparezca por ahí. Muy bien. Entonces, eh, cada vez que platico contigo Mari Carmen nos abres un mundo tan particular que es esto de los insectos y yo te quisiera pedir que nos dijeras antes de entrar al tema de los indicadores de contaminación en el agua que nos platicaras cómo es tu cómo es tu día a día cómo es tu quehacer con los con los eh, para estudiar los insectos ya nos dijiste que vas a donde te digan, los colectas y los analizas, ¿no? Entonces, tú tienes que estar en el campo recogiendo insectos o donde sea, pues, recogiendo insectos de toda índole para después este, para después establecer las relaciones entre ellos. Bueno, una parte sería de observación. Voy a las zonas cuando, cuando estoy trabajando bajo un proyecto. Por ejemplo, con, con los ecólogos, y ellos me dicen: Estamos trabajando tal planta y queremos sacar relación planta-animal, ¿no? Entonces, yo hago la parte de la. Porque los insectos tienen muchas funciones ecológicas: pueden ser polinizadores, pueden ser degradadores, pueden ser indicadores, no los podemos comer. Entonces, toda esta serie de, de relaciones. Puede ser que no pueda hacerlas todas al mismo tiempo, pero por ejemplo, si vamos a, a la zona de Zapotitlán, que es donde trabajamos ahí en la parte de ecología, este, ellos me dicen, bien, estamos trabajando tal planta y tal planta es visitada por estos insectos. Queremos saber quién poliniza o quién se la come o quién lo, lo parasita, ¿no? Entonces yo voy, colecto los insectos cuando están ahí presentes. Y, este, y voy haciendo todo el seguimiento de las historias de vida, ¿no? ¿Quién llegó primero? Quién, y los ya que los identifico, veo, bueno, este se caracteriza por ser un polinizador, este se caracteriza por ser una plaga, este se caracteriza porque come savia, ¿no? Y así, entonces ya ellos deciden con cuál van a trabajar o, o lo reportan, ¿sí? Esa planta es visitada en la primavera por esto, o todo el año, o este animal se alimenta del polen, o este animal se alimenta de la flor, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo hago principalmente con ellos en ese proyecto. Aparte de que tengo un proyecto, digamos, propio, ¿no? O sea, yo tengo algún estudiante de maestría que tiene interés y me dice: Quiero trabajar en las plantas epífitas, algunas que viven sobre otras, pero yo quiero saber quién vive adentro de la planta. Yo le digo: Ah, pues vamos a colectarla las estudiamos y entonces vemos la ecología de todos estos artrópodos que viven dentro de esas plantas, que algunos las utilizan para reproducirse, algunos como refugio, ¿sí? algunos van a cazar a otros, ¿sí? cosas así. Entonces, ese tipo de relación planta-animal, ¿sí? aunque también tengo un, una situación de los insectos comestibles, este lugar donde trabajamos es la Misteca Alta, donde este, se comen insectos desde antes de la colonia y todo. Y entonces he favorecido el, el estudio de algunos insectos que son muy sabrosos, nutritivos y que se dan en el lugar, ¿no? Como que de una mariposa que eh, se, no sabíamos el ciclo de vida, yo la colecto, la, la, la voy obteniendo todo el ciclo de vida, ¿no? Cuánto dura de huevecillo, cuánto dura de, de oruga, cuánto es el adulto, cómo se llama, dónde vive, cuántas re, este, reproducciones tiene al año, ¿sí? y después para que suba cómo se vende, cómo se intercambia por otros productos. Y eso eso les ha gustado mucho y tengo un buen trabajo hecho con nosotros en Guam y con nosotros, y con una universidad que se llama Universidad de la de la Mixteca, ¿sí? La Universidad de la Mixteca que tiene muchos campus, yo trabajo estaba bajado con la de Guajuapan, porque ellos eh, tienen un área de biotecnología pero utilizando insectos para hacer otros productos como panes enriquecidos con insectos, este chocolate, variado con insecto y todo este tipo de cosas. Entonces como que tengo muchos derroteros, ¿sí? Entonces, según lo que tengo ahí presente el estudiante que tenga, entonces lo separo, no. Tal día vamos a estudiar esto, ven tal día mi seminario y todo, ¿no? Y las lecturas y tengo un seminario de que, que van ellos una vez a la semana y cada uno de los estudiantes presenta sobre su tema y así va avanzando la investigación, ¿no? más o menos. Muy bien. Momento. Te tienes que ir al lugar y estar observando o vas, colectas una muestra y te la traes al laboratorio y en el laboratorio lo ves. Hago las dos cosas, haz de cuenta, a, a veces voy y colecto lo que hay en ese momento, pongo trampas o lo que sea como para colectarlos o con las redes, según la planta de la que se trata, o hago también observaciones de trabajo ecológico, dejo montado un experimento y voy cada, cada mes, por ejemplo, y veo, ¿no? este Ah, pues le puse una red a este para que no entrara, qué pasó con la flor, si ¿Sí pasó, no pasó. ¿Sí? Entonces, son las dos cosas, hago las dos cosas, ¿sí? Muy este, bien. Ahora tengo estudiantes, ya un ayudante, digamos, un profesor que yo formé, que me ayuda porque ya no soy tan buena subiendo y bajando cerros, pero, pero bueno, sí, sí voy al campo y observo y tomo muestras, las traigo al laboratorio y las estudio y las cuento, las determino, o sea, todo eso. Soy... Muy bien, mencionaste ya, ya de tu perfil, ya mencionabas los insectos acuáticos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué son y qué hacen? ¿No? Porque vamos a entrar, antes de entrar al tema de que son indicadores de contaminación, ¿qué están haciendo los insectos acuáticos? Porque si, si los que no sabemos nada de nada, uh -huh. pensamos que en el agua no hay insectos, ¿no? Porque se ahogan o qué sé no, yo. No. Pero cuéntanos tú. Mira, eh, hay pocos, y los insectos son principalmente terrestres, ¿no? O sea, vuelan y son terrestres. Hay, hay pocos marinos, o sea, en el mar hay pocos insectos, ¿sí? Eh, cuando los insectos aparecieron, el mar estaba muy poblado y entonces son excel, eh, principalmente terrestres. Sin embargo, hay algunos órdenes, o sea, libélulas y algunos otros órdenes que tienen parte del ciclo en el agua y parte terrestre. Por ejemplo, una libélula pone los huevecillos en el agua, emergen los huevecillos y las larvas, digamos, viven en el agua, ¿sí? Y después cuando ya sa salen a la vegetación que circunde ese lugar y entonces este ya sufren el último cambio, despliegan las alas y vuelan, ya son terrestres, ¿sí? Esos insectos principalmente que tienen parte del ciclo en el agua y parte terrestre. Sí, que pueden ser libélulas, otros que se llaman efemerópteros, que las conocemos vulgarmente como moscas de mayo, otros que se llaman tricópteros, que esos sí siempre viven en el agua y hacen casitas y ahora se utilizan para la, para la joyería y demás. Los dípteros, como algunos, algunos este, moscos y todo, viven en el agua una parte y luego salen a la tierra, ¿no? Entonces, ese tipo de insectos tienen un cierto tamaño, son mayores de 0.5 milímetros, ¿no? Y entonces se ha visto que no todos esos insectos viven en todas las aguas y se utilizan principalmente en el área de nosotros, digamos, platicando con ustedes, como indicadores del agua. Si, si, son, si el agua está muy contaminada, no vas a encontrar ciertos insectos. Si el agua está con materia orgánica, vas a encontrar ciertos insectos que lo pueden sobrellevar, ¿sí? y estando en la Ciudad de México donde antes había muchos ríos y muchos lagos pues este es una un área de investigación porque son fáciles para que sea un buen indicador o para que se pueda utilizar como un bioindicador eh, tiene que ser fácil de colectar que se conozca su taxonomía o sea a quién pertenecen cuánto dura el ciclo de vida para saber si lo voy a poder estudiar un año o si va a vivir mucho en el agua cosas así y entonces sirve como un buen bioindicador, ¿por qué? Porque en ese ciclo de vida corto, si tú te pones a pensar que una mosca en 21 días puede tener la reproducción, yo puedo ver los cambios, ¿sí? No es un animal que tarde años en crecer para que yo vea qué fue lo que cambió, ¿no? Con la contaminación o por qué no desarrolló. Entonces, por eso los insectos con esas características que tienen del ciclo de vida corto, parte en el agua y parte terrestre, el tipo de alimentación sirven como un buen indicador de aguas, de, del agua, ¿sí? Se trabajan principalmente en aguas de, pueden ser en aguas urbanas, presas, ríos, lagos, ¿sí? Inclusive en el mar hay algunos, pero son los menos, ¿no? O sea, ahí se utilizaría otro artrópodo para que fuera un crustáceo, algo como un buen indicador, ¿no? que hubiera más. Pero de, de lo que me estás diciendo, ¿se puede desprender que en todo cuerpo de agua está la presencia de insectos? Si el, no, no en todo cuerpo de agua. Si el agua estuviera limpia, sí. Siempre habría, tal vez, ¿no? Son animales fáciles que, que pueden colonizar fácilmente, pero si el agua está muy contaminada, no los vas a encontrar. ¿sí? Vas a encontrar nada más un tipo de insectos. ¿Sí ¿Está claro? ¿Sí? Ah, no me digas. Yo creo Entonces, que si por el eso agua estaba digo, limpia no íbamos a encontrar insectos. No, al contrario, son indicadores de aguas limpias, algunos de ellos, algunos órdenes. Las efímeras son las que les llamaba Padrecitos, que estaban antes en Lerma, digamos, en la laguna de Lerma, que se comen, inclusive. Entonces, esos animales en el agua pueden vivir hasta tres años. Y cuando salen las alas y todo, viven un día como adultos, ¿no? como con las alas. Entonces se llaman efemerópteros, pero mientras están en el agua, están en lugares donde el agua sea principalmente limpia, ¿no? O sea, que no esté con, tan contaminada. ¿no? O sea, sin embargo, algunos dípteros, por ejemplo, acá en Cuemanco, es fácil encontrar dípteros como mosquitos, ¿sí? Para que, que el agua está algo sucia o medio sucia, y se pueden reproducir, aguantan la materia orgánica, ¿no? O sea, pues lo dices se como lo que... que encuentres, Vas a saber también, el este, aparte de los, de los factores físico-químicos, si, si está presente ese insecto o no está presente, vas a saber tú el grado de contaminación de esas aguas. Perdona que insista, entonces la presencia, por ejemplo, de mosquitos, uh -huh. ¿es un agua saludable? No, ahí está, es agua medio, aguantan el agua medio contaminada. Por eso. Este, por ejemplo, el dengue, ¿no? O sea, que eso está emitido por mosquitos y estas cosas. Eh, se dijo que jamás llegaría a la Ciudad de México, ¿no? Es muy alto, dos mil cuatrocientos, estaba en las partes bajas, ¿no? la península, Tabasco, todo eso, ¿no? Y ahora hay dengue en Chalco, ¿no? Entonces, este, en, estos animales son muy plásticos genéticamente, ¿no? O sea, son, tienen respuestas muy saludables, muy eh, cor, en corto tiempo pueden responder al ambiente, ¿no? Si tú fueras un paleontólogo y fueras al campo y descubrieras un fósil de un insecto o un cachito de ámbar con un insecto adentro, tú de verlo sabrías que es un mosquito, porque morfológicamente no ha cambiado, pero fisiológicamente ha respondido a todo lo que le pongas. ¿Sí? Y que ahora, entonces las aguas principalmente eh, aquí, por ejemplo, Chapultepec, Xochimilco, Chalco, todo lo que estaba aquí los lagos se han contaminado principalmente por la presencia humana. O sea, y si tienes eh, insecticidas para las plantas, van a escurrir hacia, hacia los lagos, hacia esto, ¿no? Y, y que ahora lo alimentas el lago porque se está secando con aguas residuales, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces eh, se ha favorecido el desarrollo de unos y la pérdida de otros a lo mejor esos mosquitos a lo mejor estaban los huevecillos pero había otro bicho que se los podía comer no y ya no ya no había tanta proliferación pero el otro bicho no aguantó la contaminación sí y se murió entonces ya no hay quien se coma los huevos del mosquito y hay muchos mosquitos no o sea es toda una cadena es toda, no, no lo podemos ver como un solo factor son muchos factores los que inciden okay. pero digamos el pronóstico que tú haces como experta es que el dengue, el chicunguña y todo lo demás va a caer en la Ciudad de México. Ya está, o sea, ya está. Más tarde que temprano. Ya está, dengue, hay casos de dengue. Lo que ha pasado también es que nuestros médicos no fueron, digamos, formados dentro de esto, ¿no? O sea, no era en la Ciudad de México un mal y ahora se hacen protocolos para que si alguien tenga esto, le preguntes, ¿viajaste? ¿Fuiste a tal lugar? Todo, para que tú sepas qué pasó. Pero hay dengue, se han reportado casos de dengue, tal vez no en este año, pero en años donde llueve un poquito más, en Chalco, que está la laguna de Chalco ahí a un lado, sí, en Tláhuac, ajá, un poco. ¿Desde cuándo es que los especialistas como tú vincularon la calidad del agua con la presencia de, de, de estas especies de insectos? No, no, hace, hace muchos años que se dieron cuenta de esto, no, Digamos, en los años 90 y todo, empezó a haber estudios, sino exactamente aquí, en otras partes del mundo, no, Hay que pensar, por ejemplo, la entomología tuvo un gran, gran repunte en Europa, con Alemania y todo eso, en la parte fisiológica en Japón y todo esto. Y entonces hay una terrible guerra, no, Y la guerra esa, pues, destruye muchas cosas, contamina muchas cosas, y luego ellos empiezan a, a una reconstrucción y a una situación. Entonces les da tiempo de ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Si este lago era esto y ahora está esto. Sí, entonces empiezan a, a tener desarrollo como de los 1960 y tantos, 70 para acá. Sí, pero eh, que ya se nombraran como bioindicadores y demás, empezamos a... En México hay estudios como desde 1995 para acá, ¿no? En algunas partes donde... Donde había más ríos y todo. Lo que pasa es que nosotros siempre supimos que hubo aquí, porque los, los aztecas los tenían reportados en los códices, ¿sí? Pero, por ejemplo, el mosquito de Texcoco, o lo que le llamamos el mosco, es el aguaucle, ¿sí? Es una chincha acuática que ellos mismos favorecían que se desarrollara, ¿por qué? Pues nos comemos esos, esos huevecillos. Entonces, no llegaban a ser una plaga, ¿por qué? Porque nos comíamos el huevecillo. Sí, hacíamos tortitas, ¿no? Hacía algún día té de verdad dado de esos, ¿no? Entonces, eran aguas, eh, digamos, que favorecían ese. Ahora ya solamente queda una colonia de unas familias de que están en el lago de Texcoco y que piensa que el lago de Texcoco, de lo que era, pues queda el 1%, ¿no? O sea, ahora que se nombró reserva y todo, se espera que esto pueda volver a, a crecer, ¿no? Y que regresen las aves migratorias, y todo. Esa era la otra. Había aves migratorias que se alimentan de insectos, ¿sí? Y no llegaba a ser plaga. ¿Por qué? Pues porque se comían muchos insectos para vivir ellas, ¿no? Pero sí aquí en Xochimico siempre ha habido estudio de, estas, de estos insectos, ¿no? Muy bien. Estamos platicando con la maestra Mari Carmen Herrera del Departamento de Biología de la Iztapalapa Y llegamos al punto donde le invitamos a la audiencia a que haga sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones, porque este es el momento de hacerlas, si se quedan con ellas esperando que se acabe el programa, después, al final, hacia el final llueven las preguntas y ya no nos da tiempo de que Mari Carmen las, las conteste, entonces invitamos a nuestra audiencia a que haga sus preguntas. Una Pero pregunta. Eso, tenemos una intervención de Oscar Monroy. Adelante, Oscar. Una pregunta, Mari Carmen. Sí, sí nosotros en las en el agua, en el agua residual, muchas veces en, cuando está estancada vemos que hay, hay una, una capa como de huevecillos y, y se llegan a ver a veces los, los insectos ya tal cual. Uh -huh. eso, y, y en la planta de la Guam que opera intermitentemente verdad los fines de semana no 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 fluye agua entonces llegamos los lunes y se ve esta, esta capita ahí en las en las esquinas del tanque uh -huh. ¿Qué, qué, qué este qué especie o qué qué, qué tipo de, de insecto es y qué, que qué, claro, los, ¿qué, nos, qué nos puede decir de eso Mira, sería cosa de, de colectarlos, pero yo creo que son mosquitos, ¿no? Que se favorecen, que aguantan ese grado de contaminación, porque como tú dices son aguas residuales, ¿no? Deben, deben tener ah, mucha materia orgánica, ¿no? Sí. Y entonces ¿Y se, se alimentan de eso? ella. ¿Se alimentan de ella o sí, tiene, bueno, tiene, tiene alguna sí. interrelación con, con, con esa materia orgánica o no? Sí, claro, pues se alimenta de ella. O sea, puede. Lo que pasa es que los insectos son fisiológicamente pues de otro nivel, ¿no? O sea, a lo mejor no, no pueden ingresar esa materia, pero depurarla, ¿no? Y decir, no, pues esto esto no lo meto a mi metabolismo, ¿no? Lo puedo discernir si me hace daño, ¿no? Pero si están ahí es porque pueden alimentarse, ¿no? Entonces quiere decir que Ajá. no, eres, pero muchas veces los huevecillos son resistentes en el sentido de que a lo mejor baja el nivel y se están ahí flotando abajo, sube el nivel y quedan en la superficie, y de ahí van a emerger los mosquitos, ¿no? Para adelante. Pero te prometo okay. que si me dices, voy y los veo y les seguimos el ciclo, ¿para qué? Pero yo creo que son mosquitos. Uh -huh. o sea que, que la gran mayoría de insectos que vamos a encontrar en las aguas eh, residuales o no residuales son mosquitos. Mira, hay, otras no, especies? hay otras especies, pero que son más, más características de aguas limpias. Por ejemplo, esos que te digo efemerópteros, eh, hay otro que se llaman tricópteros, que son más de aguas eh, más limpias, no, o sea que no sea tanta materia orgánica, que aguantan alguna cosa physico-química, pero no tanta materia orgánica como como tienen las aguas residuales. Uh -huh. Esa es la realidad de las cosas. Por ejemplo, mira, hace algún tiempo estudiamos cuántas libélulas había en, México, en, la, en la Ciudad de México, ¿sí? Porque teníamos un trabajo del 2014 donde reportaban 40 especies mínimo de libélulas diferentes. Las libélulas para poder reproducirse necesitan el agua, ponen los huevecillos en el agua. Entonces fuimos a Chapultepec, a Aragón, acá por el Cerro de la Estrella también hay un estanque y encontramos... Después de los que reportaban 40 especies, Muestreamos un año, ¿sí? Encontramos cuatro. No me digas. Cuatro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo bajó muchísimo el nivel de estos lugares y mucho para subir el nivel empezamos a ponerles aguas residuales con poco tratamiento, ¿sí? Entonces tenían demasiado fósforo, demasiado nitrógeno, que es lo que tiene cuando tú tienes insecticidas y toda esta parte antrópica, ¿sí? Entonces... Es, ese insecto pues no se ve favorecido por ese tipo de agua. Necesita el agua para reproducirse, pero esa agua está demasiado contaminada y no, no puede reproducirse ahí, ¿no? Oye, entonces están extinguiendo las libélulas en el Valle de México. Pues, bajó muchísimo el nivel. Esperemos que ahora que hay un poco, bueno, que están favoreciéndose. Hace poco se hizo una gran limpieza en, en Aragón, en el bosque de Aragón. <laughs> Fíjate, en dos horas así grupos de scouts y gente de la colonia y todo quitaron 40 kilogramos de materia orgánica entre la lateral, del, o sea la orilla del río, o sea del, del humedal que tienen y el otra parte, o sea, en dos horas eso es una cantidad terrible, ¿no? Ahora lo bueno es que lograron que una compañía, una asociación les ayude y la UNAM diseñó un humedal para favorecer el que las aguas se vayan depurando y el agua esté más limpia, ¿no? Y que no se deseque, ¿no? Eso es lo que esperamos que pase también en Texcoco: que suba el nivel del agua, que regresen más aves migratorias y que el agua tenga un tratamiento. Si nadie dice que no se usen, pero que tengan un buen tratamiento para poder ingresar a, a estos lugares, ¿no? Uh -huh. Pero sí se okay. nota ¿no? la diferencia. Hay toda, una, hay toda una teoría en estos años, en estos últimos cinco o seis años, de la extinción de los insectos, ¿sí? Y el ejemplo más claro que te ponen es que antes viajabas y se te pegaban las maripositas en el, en el carro y el vidrio, y que ahora es mucho menos. No nada más es en México, es en todo el mundo se cree que hay un proceso. Y lo que nosotros decimos es: si se acaban los insectos, se acaba la vida humana, ¿no? O sea. No nada más, este, no nada más las abejas son importantes, son los principales es el principal polinizador, pero eh, todos los insectos son importantes en las cadenas tróficas, todos tienen como una, una razón de ser, ¿no? Claro. Vamos a dar paso Mari Maricarmen si te parece algún, algunos comentarios. Claro, con todo. Gusto. LG Cabañas te pregunta. Para estos mosquitos qué es recomendable para los recipientes donde se establece el agua. Buenas tardes. Bueno, una de las situaciones que nosotros tenemos es que no debe haber recipientes con agua en los patios ni nada que, no, que favorezca el desarrollo de estos mosquitos. Hasta en un charquito se reproducen, ¿sí? Entonces, por eso son todas estas campañas de concientización. No es lo mismo que estén en el lago o en el humedal a que estén en tu casa, ¿no? La reproducción es muy rápida, entonces nosotros nunca debemos favorecer esto, sí. Y lo interesante cuando están en un lago, ya sea Chapultepec, Cuemanco, lo que sea, que estén dentro de esta cadena donde ellos van a ser el alimento de otros, ¿no? Para que sea la cadena y no nada más prolifere el insecto que nos hace daño, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, las libélulas se comen a los mosquitos. Son cazadoras, sí, no, no exactamente, pero a, a, ellos cazan al vuelo, son excelentes cazadores. Uh -huh. Hace poco, en, en, a partir de, de los trabajos que se estaban haciendo en la península de Yucatán, uh -huh. se decía que había que cuidar a los murciélagos porque noche a noche se comían toneladas de mosquitos claro, claro. que traían el dengue y el chikunguña, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo la ves tú como especialista en esta materia? Excelente, te digo, tienen que estar dentro de la cadena, es interesante. Hace algunos años nos habló, cuando existía Mexicana de Aviación, llegó una chica que estudió en la UAM y trabajaba ahí como algo de ambiente y llegó con un costal y nos dijo, ¿me pueden ayudar? Y yo, pues, ¿qué es eso? Ah, pues este costal fue lo que barrimos en la mañana de mariposas en el auditorio, en el, en el aeropuerto, en las salas del aeropuerto. ¿Y cómo llegaron aquí? Sí, aparte, pues no puede haber insectos en los aviones ni nada, porque es motivo de, de demandas muy, muy grandes, ¿no? Porque pueden ser plaga. Y fuimos a hacer el estudio y después de revisarle y pasarle, les pregunté, oigan, ¿y qué onda? Pues si hay una cueva de murciélagos aquí arriba, en el peñón, no sé qué tanto, ¿qué onda? Ah, se metieron los drogadictos y el ejército, como están ahí las antenas, cerró la cueva. Esa es una, no hay murciélagos que bajen y se coman a estas mariposas, ¿sí? Y del otro lado cambiaron las lámparas que, que estaban este, iluminando esa parte del, del aeropuerto, eran más potentes y los insectos iban por atrás, por el bosque, hacia Tenco y esas cosas, pero la luz las jaló hacia acá. Entonces, jaló la población hacia acá y no hay murciélagos que las controlen y tenemos un problema, ¿no? Por eso digo, no podemos nunca verlo solo, ¿sí? Los murciélagos son muy importantes, se alimentan de, de mosquitos y son, así son, este, insectívoros, así se llama el grupo, ¿no? Murciélagos uh -huh. insectívoros y son controladores de plagas, ¿no? O sea, es interesante eso, ¿no? Claro. Oye, Maricarmen, LG Cabañas este, profundiza su, su pregunta y dice: si, si ya los hay, se refiere a los mosquitos, sí. si ya los hay, ¿qué se puede hacer? Bueno, en mi caso ya los tengo. ¿Ya los tiene en su casa? <laughs> en su caso. Por eso, pero no, no, sé cómo, dónde los. En tres. recipientes, en recipientes Entonces, de agua donde ya tiene mosquitos. No es que los recipientes nunca deben estar destapados. Eso es lo que favorece, ¿sí? Si los recipientes están tapados, no pasa nada, ¿sí? Ya los tiene, lo único que va a hacer es que cuando saque el agua la va a tener que pasar por un sedazo o algo para usar esa agua, si es agua que va a utilizar para hervir y guisar o cosas de ese tipo, ¿no? Que ya lo tuviera en esos, en un bote, en una cubeta y que esa agua la vaya a utilizar, ¿sí? Si no, el, la, el agua nunca debe estar destapada, ¿no? O sea, colectamos agua de lluvia y la tapamos para que no se desarrollen. Pero es. si ya los tiene ahí, pues lo único que tiene que hacer es pasarla por un sedazo y todo para poderla hervir y luego tomarla, o si se va a bañar con ella, pues de alguna manera colarla, pero siempre tener los recipientes tapados, ¿no? Es. Mari Carmen, hace algunas semanas eh, platicábamos del problema de los microplásticos, ¿no? Uh -huh. Los microplásticos en el agua, los microplásticos en la tierra. Y entonces tú nos señalabas que esto de los microplásticos es un problema también para los insectos, ¿no? No nos quieres, no quieres profundizar en ese concepto. Mira, ese día que platicábamos, hablábamos de los de la presencia de los microplásticos en el mar y en estos lugares donde es. Yo lo que les decía es, si el mar está contaminado con microplásticos, el suelo es el 50% más contaminado por microplásticos que el mar. Y si hablamos de miles de toneladas en el mar, imagínate lo que hablamos en el suelo. En el suelo tenemos insectos que son importantes en esta formación y en estas aguas también, estas aguas que tenemos en lagos y todo. Algunos insectos, entonces, si lo... Pásale, vi... Si los no. meten a su, a, su, a, su, a su metabolismo, va a haber alteraciones, ¿sí? O ya no se van a poder reproducir, o, o, o si así nosotros nos comiéramos eso, nos va a dañar, o va a alterar todo el ciclo, ¿sí? Los microplásticos tienen consecuencias muy difíciles, muy complejas para cualquier ser vivo, ¿sí? Entre ellos nosotros, ¿no? Pero los insectos también se ven afectados por estos microplásticos, ¿sí? Y si tenemos en cuenta que está contaminada el agua por microplásticos y los animales se van a alimentar de, de esa agua de, de esas plantitas que estén ahí o de otros bichos más pequeños, ¿sí? Como lo que sería microbios, de cómo esta bacterias o cosas así o mismas algas, pues va a tener microplásticos eso y entonces los van a meter a su metabolismo, ¿no? Y de qué manera los va a afectar, eso no se sabe, cómo los va a afectar. ¿eh? Ah, todavía no se sabe de qué manera afectan los. Se microplásticos? sabe que sí los meten a su metabolismo, eh, porque son partículas muy pequeñas los microplásticos. Ya ves que llegan a ser realmente como una, como una, ¿cómo te una partícula muy pequeña que sí puede ser ingresada al al metabolismo de ellos, ¿no? Ajá. Se han hecho sí. algunos estudios para suelos. Todavía para el agua solamente la del mar. Y en el mar, te digo, se han hecho principalmente estudios en crustáceos, que es donde hay más diversidad de este tipo de animales, ¿no? En los camarones. Camarones, sí, ¿eh? es muy importante, ¿no? Y aparte nos los comemos nosotros también, ¿no? Hay un gran consumo de camarón. Sí. Por tanto, estamos ingiriendo una gran cantidad de microplásticos. Sí, claro. <laughs> y las reacciones químicas que puede haber, te digo, la fisiología de los insectos es eh, muy muy compleja y muy interesante son los únicos animales algún grupo de ellos no todos pero algún grupo de ellos puede tener todo su desarrollo sin estar nunca en contacto con el agua sí pero de, pa, pueden hacer agua metabólica o sea ningún animal no o sea de esos ahora ya que están en el agua estos estos insectos que nos ayudan a hacer a parte de la cadena trófica y todo están contaminados con microplásticos pues el que se lo coma también lo va a tener no claro o él va a desaparecer porque no puede reproducirse, porque se ve afectado en sus órganos reproductores por los microplásticos y entonces se rompe el eslabón y entonces proliferan otros animales que ven el nicho desocupado, ¿no? Y que a lo mejor no nos favorecen en nada, ¿no? Claro. Estamos platicando con la maestra Maricarmen Herrera del Departamento de Biología de la UAM, Iztapalapa, y estamos hablando de los insectos como indicadores de la calidad del agua. Y sobre ese tema, Enrique García presenta, presenta, nos dice, buenas tardes, una pregunta, a grosso modo, ¿qué tipos de insectos son indicadores de aguas limpias? Menciona también que repercute en otras especies de, anima, de animales. Podría darnos ejemplos para la Ciudad de México. La Ciudad de México pusimos el ejemplo de las libélulas, por ejemplo, no, que se ven muy afectadas porque no hay no hay aguas limpias donde estén sus larvas y todo esto. Principalmente de, de que nos sirven para indicadores de aguas puras se utilizan los efemerópteros, sí, que son se llaman efímeras, que son aquellos que te digo que pueden vivir como tres años como larvas. Y un día como adultos, por eso se llaman efímeros, que duran poquito, ¿no? Alas que duran poquito. Esos son indicadores de aguas puras. Otro grupo que se llaman plecópteros, que se conocen vulgarmente como moscas de las piedras, ¿sí? También tienen parte del ciclo en el agua y parte terrestre, y son la importante alimento de peces, por ejemplo, ¿sí? Y también otro grupo que se llaman tricópteros, que estos animales, adentro del agua, del lago y todo, pueden tender una como malla y para que se atoren ahí las hojitas y demás otros animales más pequeños y van y comen de eso sí esos animales esos grupos tricópteros efemerópteros y plecópteros son indicadores de aguas limpias digamos cuando se encuentran esos animales se deduce que las aguas son poco contaminadas o no tienen contaminación por nitrógeno y por fósforo no que son los, de los... y luego animales que aguantan digamos la contaminación en este caso de tipo eh, ¿Cómo se llama? Materia orgánica, serían los, un grupo que se llaman. Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Se llaman quironómidos, que son mosquitos, ¿sí? Esos son mosquitos y esos son resistentes, aguantan. Si tú encuentras muchos quironómidos, dirás: esta agua está contaminada, ¿sí? Por eso hay tanta presencia de estos bichos, ¿sí? Tienes que saber qué que grupo es estudiarlo y todo, llevar, hacer la colecta y llevarlos, porque hay algún otro grupo de quironómidos que podrían estar en aguas a la mitad, ¿sí? Ni tan contaminadas, ni muy, ni, ni poco contaminadas, ¿no? o sea, a la mitad poco contaminadas, ¿no? pero sí son grupos selectos, ¿no? Por eso, como se conoce la taxonomía de esos grupos, cuántas familias hay, cuánto, dónde viven, cuánto dura el ciclo de vida, son buenos indicadores. No es tan caro poderlos ir a colectar entonces yo voy cada mes y colecto y los traigo al laboratorio y veo quiénes están qué tipo de larva es y entonces después yo puedo hacer mi ajuste y decir estos insectos indican que el agua es de tal calidad no uh -huh. nunca muy están bien. solos también hay otros bichos y entonces se ven las conjunciones de esos de esos bichos no uh -huh. muy bien eh, nuestro compañero Enrique García eh, profundiza la pregunta y dice por ejemplo ¿En qué cuerpos de agua están? Por ejemplo, pues, los lagos, los ríos, el lago de Chapultepec, los humedales, ajá. en el lago de... Bueno, aquí hablando de la ciudad, pues en, podemos encontrar, ahí tenemos un, en, en Cuemanco, tenemos este otro en Chapultepec, tenemos Chalco, tenemos, por ejemplo, las aguas de Chalco, no hay nada, está súper contaminado. ¿sí? Entonces... ¿Sí? O sea, casi no hay insectos, ¿por qué? Porque está muy contaminado, todo lo que hay son mosquitos. O sea, ¿sí? Pero sí, sí, en muchos, esos son cuerpos de agua, ¿no? Hay cuerpos de agua, de agua dulce, como serían lagos, lagunas, este, todo esto. Y también hay en otras partes, ¿no? Las presas, tenemos en las presas, pues putas tú el agua y la tienes ahí, ¿no? Donde me decía Oscar, ¿no? Bueno, aquí tenemos el agua, le estamos dando un tratamiento y pasa esto, ¿no? Todo es un cuerpo de agua. Nosotros podemos delimitar el cuerpo de agua. Este es una, un cuerpo de agua que es un lago con estas características. Esto es un cuerpo de agua, que es un río cerrado, que tiene esto, ¿no? Esto es un cuerpo de agua artificial que se nutre con estas aguas y demás. Uh -huh. A eso se refiere con un cuerpo de agua. Si uh -huh. te estoy entendiendo bien, entonces, nosotros podemos ir a un cuerpo de agua, llevar nuestros sedazos o lo que sea, uh -huh. y regresar y decir, hay tales insectos. ¿Qué grado de contaminación de esta agua es tal. Sí, nosotros ah, eh, nunca lo vemos solo, ¿no? O sea, hacemos también la parte para sacar esto, pero el hecho de que, de que encontremos un tipo o otro de insecto nos da pie para saber qué tipo de análisis vamos a hacer, ¿no? Todas las aguas estudian primero los factores físico-químicos, ¿no? Ay, qué cuánto plomo y qué cuánto esto. y que... Sí, ah, pero sí. si tú quieres hacer, hay estos insectos, hay estos animales, entonces quiere decir que debo aplicar esto porque seguramente son aguas puras, si no, no habría estos animales, ¿no? Eso es. Los insectos son parte, también se utilizan algunas plantas, algunos peces, sí, según lo que haya, pero los insectos son de pequeño tamaño, son muchos, son diversos, entonces es un buen eh, un, bio, un buen bioindicador de la de la pureza del agua. De, de manera que en un cuerpo de agua podemos encontrar un día eh, ciertas poblaciones y otro día otras poblaciones porque hoy ya se contaminó o ya se limpió no sí. sí es así sí o sea no no es tan rápido pero pero si ya si ya encontramos por ejemplo demasiados mosquitos y estamos viendo que solamente hay esos si y no están los otros insectos tengo que decir saben qué el agua está muy contaminada no o sea vamos a trabajar claro a ver vamos a darle voz a David Slaughter. Dice, también se pueden utilizar algunas familias de dípteros, moscas y mosquitos, como epidridae y simulidae, como indicadores de aguas limpias. Espero no haberlo dicho del todo mal. No, los simulidos son un grupo de mosquitos y los efídridos son otros. Lo que pasa es que él estudia dípteros y sabe cuáles pueden ser utilizados como indicadores de aguas puras, ¿sí? Tal vez no todos los mosquitos, pero esa familia sí. Por eso te digo, generalmente se pide que los estudios los haga un biólogo que sepa entomología, ¿no? Que pueda distinguir entre un mosquito y una libélula y un, y un efemeróptero, ¿no? ¿Y qué tan, tan frecuentemente se utiliza este, este abordaje? En contraposición del abordaje del que llega, toma una muestra, se va y hace análisis químicos y demás? Generalmente eh, van juntos, aunque por principio siempre hay, hay índices, ¿sí? Hay índices para medir la calidad del agua. Entonces hay índices químicos, bioquímicos y biológicos. En este caso, este indicador es un, indica, un indicador biológico, ¿no? O sea, es un, es un organismo vivo el que estás utilizando. El, la, la, el indicador biológico va a utilizar elementos ¿no? químicos para sacar esto. Y el bioquímico, alguna conjunción de que ya se hayan hecho esos, este, estos, estos, estas moléculas ¿no? que indican esto. Y dentro de los indicadores que se llaman bioindicadores, que son biológicos, pueden ser peces, pueden ser algunas plantas pueden ser algunos este, artrópodos como en este caso insectos y todo pero por qué se utilizan insectos en algunos casos por el tamaño por la facilidad de colectarlos porque hacer estudios siempre requiere dinero sí no, sea, no es fácil entonces si tú puedes colectar primeramente este, estos insectos en la orilla del agua o con algunas metodología sencilla entonces eso te da pie para decir, ah, hay estos, debería aplicar este otro, ¿no? Para comprobar que si hay estos insectos que son indicadores de aguas limpias, bueno, pues con esto puedo, hago ahora la parte físico-química y les digo en qué rango de pureza está. Ah, no encontré esto y solamente encontré estas plantas que son como una bioremediación. Ah, pues me voy por este otro camino, ¿no? Pero lo importante de un bioindicador, lo, lo que te sirve es que sea fácil de colectar. Que se conozca su taxonomía, que sea repetible, que sea cuantificable, ¿sí? Porque si no, no tiene caso, ¿no? O sea, es por eso de estudiar insectos tiene, tiene su gracia, sí. Dice, no es que vas a matar una cucaracha, sí, pero una cucaracha, si pone diez mil huevecillos, los diez mil llegan a ser adultos, sí. No voy a estudiar elefantes, ¿por qué? Pues porque pone, tiene dos crías y tal, no sé cuántos meses el embarazo, y si se me muere uno, ¿cuánto va a pasar, no? ¿Por qué hacemos los estudios de genética en moscas y en mosquitos? Pues que dura 21 días el ciclo de vida, ¿no? Claro. En muchísimos huevecillos, ¿no? Muy bien. Eric Joel Contecón Juárez te dice, buenas tardes. En general los insectos están siendo más afectados por la contaminación del agua y los plaguicidas. ¿Qué opina del uso de bioplaguicidas? o el uso de depredadores naturales. Eso sería lo ideal, ¿no? Para contrarrestar. Generalmente, eh, quisiéramos hacer esto, pero ustedes o nosotros debemos saber, la gente que sabe química y todo esto, que los insectos, como les digo, son muy plásticos. Cuando se inventó el DDT, que mataba a todos, ¿no? Mató al 99% de los insectos, ¿no? Ahora, en la actualidad, después de 50 años, pues nomás nos mata a nosotros porque daña los huesos y esas cosas, ¿no? Más o menos el rango de respuesta de un, de los insectos a un plaguicida es como de 10 años. Al principio mata al 90%, la siguiente vez al 70% y la siguiente vez a nadie. Entonces, por eso la carrera de descubrir bioplaguicidas es un, un, un constante estudio para poder responder. ¿Sí? Los insectos rap fisiológicamente lo pueden hacer, ¿sí? o sea, responden bien. ¿sí? Por eso yo les digo: cuando ustedes encuentran un fósil de una araña o de un alacrán o de un insecto, saben, porque morfológicamente no ha cambiado nada, pero fisiológicamente puede responder. ¿sí? A lo mejor tiene su metabolismo y no mete el plaguicida a su metabolismo. Uh -huh. Dice, ah, lo dejo en la cutícula, total que lo tengo que cambiar, ¿no? Pues lo cambio. So, fisiológicamente son un dechado. Es lo ideal, conocer las cadenas tróficas para saber quién se come a quién y entonces controlar al que se vuelve plaga con, un, con, un, con otra parte orgánica, ¿no? o sea, con otro organismo. ¿no? Muy bien, Mari Carmen Herrera. Estamos ya en la recta final de este conversatorio. Entonces, yo le quisiera pedir al doctor Oscar Monroy si nos puede decir algún, alguna algún mensaje de cierre del conversatorio, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo, ¿Cómo es este tema que pocas veces hemos tocado? Pues este me, pare, me pareció muy, muy interesante todo lo que nos dijo Mari Carmen pero también me gustaría saber si este si existe, si existe en algún punto una, una tabla que conteste a la pregunta que hizo Javier a ver, si encontramos tal especie en, en, el, en, en, una, en un cuerpo de agua, eso quiere decir que el agua tiene tal nivel de contaminación o que no tiene, si está tal especie, es que no, no tiene contaminantes este, antibióticos, por, por decir algo. No sí. tiene. Y si, si, no tiene, si no tiene de esos y si sí tiene del otros puede tener tal, tal contaminación, o sea, Mira, tal vez no, si, tal ex, vez. si ya existe una cosa de esas, yo, yo nunca me he encontrado con ellas, pero por todo lo que nos platicas, puede ser que sí exista, ¿no? ¿Qué nos puedes no, decir? Sí. Mira, últimamente he leído algunos trabajos sobre el aguam Xochimilco, que está muy cerca de Xochimilco, y algún estudiante hizo un estudio sobre qué canales estaban más contaminados que otros, por ejemplo, y entonces, al darse cuenta, primero hizo a la población, dijo, ah, bueno, voy a ver qué colecté aquí, ¿no?, de insectos. Y dijo, colecté estos, pero no estos. Entonces, aplico la siguiente, y tiene sus tablas, ¿no? Ah, bueno, como encontré esto, la tabla dice que tiene muchos plaguicidas ¿por qué? Porque cerca hay cultivo, ¿no? Y entonces hicieron esto. Ah, pero del otro canal lo que tiene es materia orgánica, ¿por qué? Pues porque eso se utiliza para para andar en las chinampas, ¿no? Ah, no, pero del otro lado Está muy bien, ¿por qué? Porque las chinampas solamente se riegan con, con cosas orgánicas, o sea, no hay plaguicidas, sino es todo orgánico, ¿no? El control. Entonces, sí hay estudios cada vez más finos, ¿sí? Y generalmente, lo primero que se hace es ver qué, qué fauna hay, por ejemplo, en este caso de insectos, para sustentar el hacer el siguiente, el análisis. Eso sí, sí lo hay. Te digo, lo que muy más bien. he encontrado es para Xochimico, eh, hay algo para... Para, para Cuemanco hubo, no sé si todavía lo hay, no sé si sea muy viejito, y debe haber más, este, se están haciendo varias tesis, acá en Aragón también, pues, va bien, va bien, creo que sí. Nosotros trabajamos ahora con una presa en, en Guanajuato y primero se hizo lo de los insectos, inmediatamente vimos que había partes más contaminadas que otras por la, por la fauna y seguimos el estudio, ¿no? Entonces, para depurarlo. Ok, encontramos estos insectos, entonces apliquemos este estudio. Encontra no encontramos estos, apliquemos tal estudio. Generalmente no va solo, pero sí existe algunas eh, tablas para hacer esto. sí. Muy bien, Maricarmen. Vamos a dar paso rápidamente a una pregunta de Viridiana Ramírez Alvarado. Dice, hola, buenas tardes. ¿Dónde puedo llevar a analizar el agua de lluvia de mi sistema de captación que instalé recientemente en mi casa? a cualquier laboratorio de, de análisis. ¿eh? Ah, perfecto. Muy bien. Y tenemos dos felicitaciones. Una es de Isabel Salgado. Ay, Dice muy interesante su plática y esto nos lleva a prestar mayor atención a la existencia de las cadenas tróficas para hacer un control biológico y no introducir más plaguicidas que incrementan la contaminación. Me Esa parece. fue Elizabeth Salgado. Y Adriana Morales Otal dice saludos a mi maestra de entomología. Felicidades por el conversatorio a los doctores Velázquez y Monroy. Gracias, Adriana. Igual, gracias, Adriana. Compré... Un comentario de cierre breve, Mari Carmen. Bueno, que a mí me, eh, bueno, me encantan los insectos, es obvio, ¿no? Y ustedes lo saben. Pero yo creo que nosotros todos debemos vernos muy involucrados en la situación del agua, ¿no? O sea, y yo lo que creo que siempre apelaré a eso es que entre más educados estemos en todos estos temas, mejor podríamos responder, ¿no? La Ciudad de México tiene un verdadero problema con el agua, ¿no? Que cada día va a ser peor, ¿no? Entonces, muy defendernos. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen. Le, le agregamos a Viridiana Ramírez que puede ir a la Palapa y buscar a la doctora Judith Cardoso. Perfecto. Y eh, ella hace análisis de la calidad del agua y es una bellísima persona que seguramente le dará respuestas. Pues llegamos al final de este conversatorio. Hemos aprendido muchísimo. De hecho, cada vez que platico con Mari Carmen aprendo muchísimo. Y te agradecemos mucho tu comparecencia en estos conversatorios del Museo Gota de Agua, Mari Carmen. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la. Gracias, Oscar Monroy, por estar aquí. Gracias a Lilia Anaya por estar produciendo estos, estos conversatorios. Y los esperamos en eh, una nueva emisión dentro de ocho días. Para seguir platicando de diferentes escenarios del de agua y sus eh, acercamientos científicos. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma, les agradezco mucho su atención y nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión de Tan Claro como el Agua. O el agua. Versatorios del Museo Gota de Agua. Buenas noches. Muy bien, bravo. Muchas gracias, gracias.